Oye, Carlos, tienes 25 años, eres muy joven, pero ya estuviste en Uruguay, ya estuviste en Chile, y tenemos que hacer la odiosa comparación con los mexicanos, porque muchas veces o no quieren salir o no se la creen. En el ADN argentino, si elegiste ser futbolista, parte de lo que lleva eso es tener que dejar a la familia y la patria para crecer. ¿Esto es así? Sí. Yo creo que es parte del fútbol. Por lo menos yo siempre tuve esa mentalidad. Me ha costado mucho. Realmente he pasado muchos, pero muchos momentos malos. Porque claro, uno después cuando está en su mejor momento ve, la gente ve todo flores, todo color rosa. Pero yo la he pasado mal. He tenido que irme lejos de mi familia, a otros países en busca de minutos y más cuando todavía no tenés un nombre o no sos conocido, que es difícil poder lograr eso, poder lograr tener un nombre, sumar minutos. Y siempre digo, por eso te digo que soy muy agradecido a los clubes, a los entrenadores, porque son los que confían en nosotros cuando, no somos nadie. Después, bueno, está en uno esa mentalidad de decir, bueno, el lugar donde voy, tratar de tomarlo como que es un desafío, que es la oportunidad de mi vida, que no la puedo desaprovechar porque vos no sabés cuántas oportunidades más vas a tener. Entonces yo cada vez que me tocó salir a algún lado lo vi de esa manera, como que necesitaba hacer las cosas bien porque el día de mañana no sabía qué iba a pasar. Cuando dices esos malos momentos es estar cambiándote de país y además esperando una oportunidad, ¿no? No mayormente lesiones ni injusticias. ¿A qué te refieres? No, por suerte con el tema de lesiones nunca tuve problemas graves. Pero como vos decís, ponele, yo salí, hice como se le llama acá, fuerzas básicas se le llama acá. Sí. Bueno, yo hice básicas en Newell's, en Argentina, y tenía 21 años y había jugado 3 partidos y los 3 de suplente había entrado 20 minutos y tuve que irme a la segunda división de Chile, y que también fue un golpe durísimo porque uno tiene las expectativas y piensa en siempre lo mejor y después te vas y decís, mira dónde estaba y tengo que ir a luchar al otro lado y si no me va bien, después cómo vuelvo. Entonces me tocaron muchas cosas así, o incluso técnicos entrenadores que me decían una cosa y después hacían otra, y al final que vas a jugar, que no, que sí, y no terminás jugando, y llega una edad donde ya tenés 21 años, y te empieza a pasar muchas cosas por la cabeza, decir, ¿será el fútbol para mí? ¿Podré, no sé, vivir del fútbol? ¿Podré lograr hacerme un piso económico? Entonces te empiezan a generar muchas dudas. Y llega un momento que tu cabeza andando a 1000. Entonces, en ese sentido, he pasado muchos momentos duros, por eso te digo que hoy en día lo disfruto, porque me costó mucho estar acá y poder haber llegado a un club como Cruz Azul es para disfrutarlo.